Buenas tardes. Gracias por venir a todos. Gracias a José Miguel Yata por acompañarnos también, representando a la familia del promotor de Lago. Para el colegio ha sido realmente bonito tener una exposición que gozara de tanto aprecio por la gente y que juntara a tanta gente con tanta melancolía o tanto buen recuerdo y destacar esta arquitectura pequeña y como cotidiana que nos acompaña en la vida día a día y que hace que lleguemos probablemente con menos prevención hacia esa arquitectura con mayúsculas. La arquitectura del lago es una muestra de esa arquitectura cotidiana, de esa arquitectura normal, de esa arquitectura del día a día, que es la que forma el 90% del trabajo de los arquitectos y es lo que permite que la arquitectura nos acompañe en nuestras vidas y mejore el contenido de las mismas. Gracias a Eduardo y a Pedro, porque han organizado una exposición fantástica, a Mar Martínez por la coordinación y a José Miguel también por acompañarnos. Espero que disfruten ya de este acto con el que clausuramos la actividad. Muchas gracias. Una de las mesas redondas que ha habido en el colegio, en el que estuvieron una hija de Ricardo Lorenzo y tres compañeros, estuvo Nacho Pereda, estuvo José Ignacio López Vázquez y estuvo Luis Castillo. Pues una de las cosas que comentó Nacho es que de los recuerdos que tenía de haber trabajado con Ricardo era una frase de él, que es una máxima, yo creo que en los estudios, que sin un buen cliente no es posible hacer una buena obra de arquitectura. Que un buen arquitecto no significa que se vaya a conseguir, pero desde luego el que hubiera un buen cliente es un factor necesario. Cuando nosotros empezamos con la posibilidad de reproducir el panel de los peces que está fuera, y estuvimos investigando dentro de un límite, sabíamos quiénes eran los promotores, pero oye, pues no conseguimos, precisamente tuvimos más contacto con el otro socio de tu padre, con la posibilidad de la familia de Terán, pero no llegamos a ver si por casualidad alguno de los paneles se hubiera conservado. Oye, pues no llegamos a ningún término. Pero en una de las charlas que se dieron en el colegio, tú viniste y a través de Yello González Riancho, pues nos dijo, pero si estuvo allí el hijo, si yo le conozco. Nos pasó el teléfono, nos pusimos en contacto con él y amablemente pues ha acudido hoy a recordar y bueno, reconocer la figura del promotor como una de las claves, como comentábamos antes, de llevar a cabo en buenas condiciones una obra de arquitectura y para que él también, aparte de reconocer la labor de su padre, pues que nos cuente sus recuerdos del lago, sus recuerdos de su padre, quién era su padre y qué otras intervenciones tuvo. Y básicamente esta es la introducción.
¿Le tengo que apagar yo? ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho la invitación, pero tanto a Domingo como que nos conocíamos yo por otras cuestiones culturales, ¿no?, que tenían que ver con la arquitectura y en mi caso con la música. Bueno, pues claro, yo sí que recuerdo el lago, claro, yo tenía 6 o 7 años cuando se inaugura la cafetería, ¿no? Pero tengo muchos más recuerdos de otros múltiples locales que tuvo mi padre en Santander. Y del lago recuerdo cosas que ni siquiera sé si son anécdotas. Recuerdo la famosa escalera. Siempre he recordado que la llamaban la sartén. No te puedo decir por qué. Siempre he recordado. De hecho, el otro día en el plano vi que la escalera en el plano dibujado está absolutamente exenta, ¿no? Y luego en la foto, a partir de cierto trozo de la escalera, hay una especie de añadido, porque yo recuerdo desde niño o desde adolescente, ¿no?, el comentario de que las señoras empezaron a quejar de que al ir por esa escalera, que en Santander me contaban a mí en casa que fue una revolución, ¿no?, una escalera casi suspendida en el aire, las señoras empezaron a quejar de que, claro, los caballeros podían mirar desde abajo, ¿no? Y entonces me hizo gracia que en la foto, es verdad, que a partir de la media escalera aparece una estructura que parece un añadido, ¿no? Claro, luego ya mis recuerdos del lago, pues yo era muy niño, ¿no? Tengo muchos más recuerdos, por ejemplo, del América Barcinema, ¿no?, y otras cosas, de la Belle Époque, de la Rana Loca en Laredo, donde pasaba yo, pues siendo un niño también prácticamente, todos los veranos, porque pues ahí se hizo la discoteca donde vinieron los franceses y entonces pues se les trajo el mejor flamenco de España, ¿no? Ahí venía todo el mundo, Antonio Gades, La Chunga. A raíz de eso yo quiero quizá un poco contestar, porque sí me acuerdo también como más gente del lago de los años 70, ¿no? Claro, se reforma el lago y todos vamos a la porticada y todos acabamos tomando los cafés en el lago y el helado en Capri haciendo unas colas. Bueno, la razón, me imagino yo, no es porque no se aprecien las cosas que se hacen. Mi padre y otros promotores de la época, yo tengo claro que siempre encargaban a profesionales, a los mejores profesionales, a hacer las cosas, ¿no? Te comentaba antes que en la Rana Loca pues había, decorativamente, había cuadros abstractos de Eduardo Sanz, que también se conocían. Y quiero recordar que nosotros entramos a vivir, cuando yo era un niño también, 10 años o algo así, a un piso en Becedo 3, que existe aún. Nosotros entramos a vivir a un piso. Mis padres eran gente muy sencilla. Lo que pasa es que mi padre fue muy inteligente y valía para estas cosas. Y además le divertían, ¿eh? Con los años me lo confesó. Entramos a un piso que era la modernidad pura. Y yo me imagino que a lo mejor siempre oí en casa que Ricardo había intervenido allí. Entonces, ¿por qué el lago se reformó? Pues igual que se reformó la Belle Époque y pasó a la Nuit, igual que se cerró la Rana Loca, que fue un hito en los años 60 en Laredo, pues porque el público manda, ¿no? El empresario no solo quiere él pagar, entre otras cosas, los créditos del banco. Y esto lo digo porque yo tuve un negocio y tuve que pagar los créditos al 18%, ¿no?, al banco. Eso en condiciones inmejorables. En los años 84 era así. Me imagino que en los 60 no lo quieren saber. Los bancos han sido así también, ¿sí? Entonces, no solo eso, sino que también tienes empleados. En concreto, mi padre tuvo 80 y tantos empleados en su vida y algunos de ellos los mantuvo como empleados y amigos, y hay un punto de emoción porque los he conocido, ¿no?, hasta el final de sus días. Entonces, si deja entrar el público, tú tienes que hacer que entre, ¿no? Entonces, aunque tengas un espacio bellísimo que aprecies mucho, pues hay que reformarlo. Y a veces los gustos del público, y hoy más que nunca, ¿sabes?, porque lo vemos por las televisiones, bueno, están influidos por, hoy más que nunca, pero siempre han estado influidos por la moda. La moda lleva detrás una presión de consumo, de cambio, de etcétera. Entonces, bueno, aunque algo sea bellísimo, a los 10 años no sirve, porque enfrente ponen una cosa que podrá ser más vulgar, pero a la que se va al público, ¿no? Entonces tú quieres que
no se te vaya el tuyo, para tener tu disponibilidad económica y mantener la de tus empleados, ¿no? Supongo que es la razón básica por la que alguien cuando tiene un comercio, aunque sea bellísimo, lo acaba reformando o lo acaba cambiando, muchas veces en contra de quizá de tu propio gusto, pero hay que verlo hoy. Por eso hoy nos quejamos de que todos los centros de las ciudades son iguales en todo el mundo, estándar, horrorosos. Y no vamos a citar las marcas que compran los locales. En concreto, el local del agua acabó habiendo una de esas marcas, ¿no? Estándar y Adolfo, creo que fue Adolfo Domínguez, ¿no? El de la... Adolfo Domínguez. ¿Tú le conociste a Ricardo? ¿Tienes la memoria de él? Yo no recuerdo a Ricardo, ¿no? Claro, yo era un niño, pues tendría 6 años en el año 58, ¿no? Además, bueno, mi padre para eso, que en el fondo se lo he de agradecer, ¿no? Yo sí recuerdo que desde que mi padre empezó en un pequeño bar que se llamaba Las Cortes, que estaba enfrente del ayuntamiento, bueno, él empezó trabajando a los 14 años con un tío que ya tenía un bar donde luego mi padre tuvo la cafetería Toronto. Y en este Las Cortes, que luego se llamó Los Ángeles, que también tenían un punto bastante moderno, pues... no, claro, yo Ricardo no... Bueno, cada duda que tuvo que ser un impacto, porque yo creo no sabes si realmente se esperaba la respuesta que le da el arquitecto, Ricardo Lorenzo en este caso, a la demanda de hacer una cafetería, pero tuvo que ser un impacto... Pero mi padre en ese sentido era un hombre además de atrevido, porque había que pedir dinero al banco y mucho, y además una vez que hacías una cosa y ya estabas algo estable, él volvía a pedirlo para otra y volvía a pedirlo para otra. Además, atrevido, era un hombre que tenía en su vida personal, él vino, como te digo, desde niño, y luego con mi madre y mis tías, todo el mundo al final era de hostelería, ¿no? Desde niño trabajaron en ello. Ah, lo que te quería decir antes es que yo entraba a la barra del bar porque yo hacía los deberes en el bar, claro, es que todo el mundo trabajaba, las mujeres de mi familia mucho también, y a mí me encantaba entrar a la barra, ¿no? Y mi padre siempre, y mi madre siempre, siempre me quitaron a mí y a mi hermana siempre nos inculcaron y nos dijeron, tú lo que tienes que hacer es estudiar. Y en mi casa, en momentos en que a lo mejor había que pagar mucho dinero al banco, nosotros siempre tuvimos toda la disponibilidad y jamás hubo un no para lo que fuera educación y formación. Daba igual idiomas, viajar al extranjero, música, lo que fuera. Con lo cual, a mí, en el fondo, me mantuvieron al margen de la hostelería, ¿no? Yo y mi hermana seguramente hubiéramos tenido la vida solucionada, pero nos mantuvieron al margen. Entonces, yo esto lo vivía de soslayo. Yo vivía en el bar como vida, o los bares, como parte de la vida diaria, porque al final... tenía que hacer allí los deberes, a veces comer allí y eso, pero la hostelería, de alguna manera, se me prohibió. Esta mañana que hablaba con uno de mis primos, que resulta que había sido compañero, salió la conversación... Con Eduardo. Eduardo. Y él también se acordaba en este sentido, que era un niño, pero se acordaba. Lo típico te dicen, no, yo iba allí porque mi abuelo le iba a ver... Nacho Villamor también lo ha contado una cosa parecida. Lo que contaba, Eduardo me contaba que su recuerdo, dije, ¿y tú qué recuerdas del lago? Él lo que recordaba era como una cosa, lo de los colores, lo luminoso, los colores claros contra las cafeterías clásicas. Claro, decía, joder, sí, eso tú sí. Acuérdate cómo era la austríaca yo ya sí la he conocido, la austríaca, Kansas, el Círculo Mercantil, todos esos, no mesones, pero bares clásicos que eran los típicos de madera oscura, el roble ya, el castaño ya, con todo el tanino oscuro. Y esto, decía él, yo lo que recuerdo son colores azules, pasteles, entrar luz, bueno, toda una cosa como clara y como abierta a los espacios. Sobre todo, yo recuerdo como espacios por arriba, como que... ¿no? O sea, una impresión que fue que a él le recuerda como una... Sí, sí, claro, la transparencia. ¿No? Completamente un cambio, una novedad. Es que yo o lo vi en alguna foto perdida en casa, o sí recuerdo en esa época de niño... esa cafetería fue la transparencia. Entonces recuerdo decenas de personas fuera mirando, pues claro, era como un escaparate, ¿no? Y eso era una novedad, claro. De ahí también lo de la escalera, la transparencia. De hecho, en algún sitio he leído que esto de la transparencia, que incluso los propios paneles, que ahora veremos alguna foto, los cuatro paneles,
que, bueno, además de ser unos biombos de separación, tenían una función de que se vieran desde fuera y que se superponen un poco, ¿no? Con ese luz rasante, pues debía ser un afecto muy onírico, muy curioso. Sí, de esa época, ¿no? Pues, abundando en eso que te comentaba antes, también en el América Barcinema lo mismo, había una vidriera inmensa, muy grande, alta, esa la recuerdo perfectamente, que era entera de cristal esmerilado, todo estaba hecho en esmerilado, pero era una belleza, eran unas chicas como medio art deco, años 50, ¿no? Haciendo esquí acuático, ¿no? Y eso separaba la cafetería del cine, porque sonaba el timbre del cine, infaustamente desaparecido como tantas cosas en Santander. Y luego espejos, sí, claro, la transparencia. Sí, sí. Bueno, sí, desaparecido, que en realidad estamos echando. Estabas explicando por qué había desaparecido el lago y le echamos, vamos a decir, le echamos de menos al recuerdo o lo que pudo ser, pero la verdad es que otras obras de Ricardo Lorenzo han sido demolidas muy recientemente, o sea, no, en los últimos años, no hace falta irse tan hacia no, es que no se enteraban de lo que había, no, ni nosotros, que han desaparecido hace poco, ¿no? No sé si alguien le quiere aprovechar alguna. Bueno, muchas veces alguna. También es porque los locales no siempre eran propiedad, claro. Con el tiempo, pues a lo mejor sí, pero había épocas en que a lo mejor no. Por ejemplo, el Gran Cinema no era propiedad de mi padre. Entonces, cuando mi padre se jubiló, pues bueno, luego el local. ¿Y este es posible el lago que siga siendo de Ródenas? Porque eso era el Sinfonía de Ródenas, históricamente. Con lo cual tú tampoco puedes conservarlo. Claro. En Gijón hace poco ha pasado con el Café de Indurra, que es el café emblemático de la ciudad. Si habéis estado allí, supongo que habréis ido a verlo, porque es que te llevan sí o sí. Que es también el café que tiene acceso al teatro y suena al timbre y bueno, y se llama igual que se llamaba el Teatro de Gijón antiguamente. Pues no hace igual 3 años o así, la propiedad, la señora que tenía la propiedad falleció, el local no era propiedad, el hijo es médico o algo así, dijo que pues, claro, no quería saber nada de aquello, que toda la ciudad ama de una manera desaforada. Y todos los grandes marcas inmediatamente estuvieron detrás. Y fue el ayuntamiento el que se encargó de legislar todo lo que fuera, corriendo, lo hicieron en un mes, para que el de Indurra no pudiera tocarse. Y entonces, al final, una coalición de hosteleros lo cogió y lo restauró íntegramente como había sido en los años 20, que es como es ahora, incluso dorado y todo. Pero claro, eso si no lo hace la autoridad. Si no lo hace la autoridad, pues se cae el Coliseo, se cae el cinema, se cae el Teatro Pereda, se caen los cafés y se cae todo. Que no se cae, que nos tira. No, dicen que conservan la fachada, ¿no? Preguntarte, José Miguel, una de las cosas que impresiona mucho del lago es la caseta de promotor. Digamos, la confianza extrema y la apuesta extrema que tiene el promotor por la creación que se está haciendo, y el respeto y casi diría el enamoramiento de lo que allí está surgiendo, que va más allá de sus obligaciones. Hay que decir que está haciendo cosas que, por supuesto, podrían hacerse que excede la función, excede la necesidad de como negocio, y hay una aspiración estética también creativa por parte del promotor. Quiero ensalzar esa voluntad creativa que está apoyando el promotor, tu padre, porque es encomiable lo que allí se estaba apostando porque se pues hasta el último extremo. Pues sí, eso es así. Mi padre era un hombre de su natural muy elegante y era así él en su vida personal y con él mismo y supongo que también con la estética, ¿no? Aunque no había tenido ninguna formación en la posguerra, pues bueno, cuando eres niño de posguerra te toca. Pero sí, mi padre y tantas cosas que vemos de esa época, cuando comparas con las vulgaridades que se hacen hoy en día, ¿no? Y cómo se racanea el dinero justo en lo estético. Yo tengo una amiga que es
decoradora, no es arquitecto, pero, y a veces está desesperada, ¿no? Porque es que son unas cosas tremendas y además no la quieren pagar y la dicen que para lo que haces, pues al final lo que ves es lo que ha hecho ella, ¿no? Es así. Hoy parece que todo, parece que compras un kit cafetería, ¿no? Por eso vamos a sitios que se parecen tanto unos con otros, ¿no? Y es la realidad. Y cuando alguien hace algo un poco distinto es un pastiche tremendo. No es que sea moderno, es que es un pastiche de algo que te recuerda. Lo que está claro es que en Lago, Ricardo, el arquitecto, tuvo posibilidades, tuvo mano. Porque en ese caso, pues sí, es verdad que en aquella época eran más o tenían más respeto, ¿no? Bueno, pues tú encargabas algo a un profesional y era porque te fiabas de que lo que iba a hacer el profesional, de hecho... Incluso en tiempos más recientes, mi padre encargó cosas a algún profesional, pues reforma de casa o lo que sea y tal, y los hijos vimos cómo le tomaban un poco el pelo, entre comillas, ¿no? Quiero decir que, bueno, pero él siempre se fiaba de que el profesional bueno le iba a dar lo que le tenía que dar. En este caso, desde luego, sí. Confió y acertó. Y es algo... Una pregunta. ¿Tuvo algo que ver con lo de los festivales de Paz Porticada? No creo. Porque, durante muchos años Lago fue el café de la Plaza Porticada. Corríamos para salir, para no estar los últimos en la cola, para que nos diera tiempo a volver. El resto del año había tertulias y de todas. Sí. Porque eso era agosto. Sí, claro. Sí. No, pero no. ¿Pasáis a vosotros? No. Sí. Es más, yo creo que la otra desapareció antes quizá que acabaran los festivales, ¿no? No sé. Porque el Palacio de Festivales tiene ahora, ¿cuántos años? ¿11, 12? No. ¿Cuántos? No. 30. Y 25. ¿Cómo pasa el tiempo? 25 y 30. Y 30 a lo mejor. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Vale, pues sí. Bueno, pues sí, nada, pues gracias por... y siento no poder aportar más. No, era, yo creo que era pues sí, lo suyo, ¿no? La tercera pata, no sabemos quién lo construyó, que sería la tercera pata real, arquitecto, promotor, constructor, promotor, arquitecto, ¿verdad? Pero bueno, antes yo creo que, desde luego, por lo que se ven las fotos, buenos oficios, buenos oficiales, desde luego, porque es magnífica el recuerdo que transmite, lo que transmite las fotos de Ángel de la Hoz. Vale, pues oye, seguimos con lo de Eduardo. Ahora se oye bien. Bueno, yo voy a leer unas breves notas que he escrito. Pues en primer lugar, quisiera aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento al colegio, porque hace 30 años, Constantino, que era vocal de cultura en la Junta de aquel momento, que presidía por Jesús Molinero, pues nos encomendó a José Javier de la Pedraja y a mí, con José Antonio, un delineante de Ricardo Lorenzo, la oportunidad de participar en la catalogación del archivo de Ricardo Lorenzo y así poder conocer su obra a través de los documentos que la hicieron posible, ¿no? Los planos. Conocíamos la obra de Ricardo Lorenzo por los edificios. Yo no había visto un plano de Ricardo hasta entonces y bueno, pues la verdad es aquí tenemos una pequeña muestra magnífica, ¿no? La muestra que clausuramos se planteó con motivo de la reproducción en 2018 de uno de los cuatro paneles de la cafetería Lago, al objeto de identificar la sala donde nos encontramos, como contaba antes Pedro, que había sido denominada unos años antes Espacio Ricardo Lorenzo. Se pretendió hacerla coincidir con el 60 aniversario de la inauguración del Lago en 1958. Diversas circunstancias aplazaron la exposición y ello ha hecho que en este 2019 se hayan cumplido
30 años de la muerte de Ricardo Lorenzo en el año 89 y 60 desde la inauguración de la sede del Colegio de Arquitectos en la calle San José, proyectada por el propio Ricardo Lorenzo en 1957. Como ya luego Pedro va a hablar del panel, yo voy a disertar dos cuestiones, una cuestión así. Entre los fines y funciones del colegio, de los colegios de arquitectos, se encuentra la defensa de la arquitectura, así como la promoción de la investigación y la difusión de esta disciplina. Estos principios han sido asumidos por la institución desde su origen. Cabe señalar, entre sus más recientes aportaciones, la web de patrimonio Coacam, donde se puede, con un acceso libre relativamente fácil, se puede acceder al conocimiento de la obra más reciente, o los trabajos de revisión de la arquitectura moderna que el colegio está haciendo. Ya ha publicado el libro 30 años de arquitectura en Cantabria, de una revisión de la arquitectura de los años 83 a 2013, y se está elaborando el del periodo 1942-82. Nuestro colegio es depositario de los archivos de tres arquitectos: Leonardo Rucavado, Ángel Hernández Morales y el de Ricardo Lorenzo, ¿no? Yo creo que es una asignatura pendiente, que seguro que el decano, la Junta, pues, piensa que, bueno, y yo también en parte, en las circunstancias en las que estamos, es difícil, pero no hay que perderlo, no hay que perder ese norte, ¿no? Mejorar la organización de estos ficheros, facilitar su consulta, fomentar su difusión, así como atender a la conservación de sus fondos o la restauración de documentos deteriorados. El archivo de Ricardo Lorenzo fue inventariado y catalogado por el colegio hace 30 años, como he dicho antes. Unos años más tarde, los planos fueron digitalizados y creo que ha llegado el momento, digamos, aprovechando que en 2027, dentro de escasos 8 años, será el centenario del nacimiento de Ricardo, el colegio considera la oportunidad, pues, de abanderar una iniciativa, programando alguna exposición, una publicación, un ciclo de conferencias, etc., ¿no? Yo creo que, bueno, ahí el otro día ha estado Javier Romero, que está haciendo la tesis sobre Ricardo. Podría recurrir, no sé, a historiadores. Simón lanzaba también el otro día la idea, ¿no?, de influir. Yo no digo que el colegio sea el que tenga que financiar, pero sí, digamos, empujar. Oye, finalmente voy a pasar unas breves imágenes, vamos, unas, no, y breves no, brevemente unas imágenes. Pues primero unas vamos a ir del presente hacia atrás, que estaban un poco perdidas, ¿no? Este tema de un poco también, considero, yo no las conocía, de la labor de los archivos, incluso las cosas más, los documentos más, menos duraderos, ¿no? En primer lugar vamos a poner unas imágenes de principios de los 80 de la sede de San José, que estaban en un documento sobre la historia del colegio, pues parece que he hecho un poco con motivo de la creación del Colegio de Cantabria. Y también la sorpresa, digamos, es que hemos encontrado en tres números de la Revista Nacional de Arquitectura unos artículos sobre la obra de Ricardo Lorenzo. Uno de ellos es una página, es un stand de SNIAZ en la Feria de Muestras de Bilbao, del año 57. Otro que se titula Cafetería, que, pues, como podía ser otra, es Lago, en julio del 58. Y quizás la sorpresa más querida, porque se mantiene, y veremos la evolución además entre el estado actual, el de los años 80,
y está del 59, en abril del 59 se publica, es el colegio, la obra del colegio, pues recién terminada, yo creo que a punto de terminar, diría, sin abrir, faltan veréis que faltan cosas. Y bueno, el primero y el último tienen una breve reseña, un pequeño artículo escritos por el propio Ricardo Lorenzo. Y los dos últimos, aunque no consten en la revista, pensamos que las fotografías son de Ángel de la Hoz. Las fotografías de la cafetería Lago, muchas de ellas coinciden con las que se conocen de Ángel de la Hoz, y hay otras que no conocíamos, bueno, también interesantes. Y las de la delegación del colegio, del Cuan, en el año 59, pues vamos, tienen que ser del mismo autor por su composición. Esta está en la portada de esa publicación a la que me refería, ¿no? Pasamos rápidamente, ¿no? La fachada del colegio, que no diverge gran cosa del estado actual, todavía no estaba hecha la ampliación que hizo Nacho Villamor. Un detalle más próximo, la entrada, me parece que bueno, las oficinas colegiales en las que bueno, las sumadoras y las máquinas de escribir sustituían a los ordenadores. Esto, bueno, un detalle no tiene mayor importancia en la mampara. La escalera, ¿no? El tema de la fachada, la escalera y la entrada es lo que prácticamente se ha conservado en su estado original, ¿no? Esta era la biblioteca en la planta superior, detrás del vacío. Estaba una secuencia que era el espacio sobre el vacío, la biblioteca y el salón de actos. Mucho más reducido de lo que fue después. Este es el salón de actos. Estas son a disposición los muebles, ¿no? que vemos, que hemos visto ahí. Teníamos unos cuantos y ya solo nos quedó uno. Este es el artículo de la Revista Nacional de Arquitectura sobre el stand de Sniace, en el que Ricardo cuenta que los muebles los llevó de su propio estudio, que se hizo en 15 días y demás. Bueno, es una, ¿vale? Y este es el, bueno, hemos reproducido tal y como aparece en la revista, ¿no? Arriba la fachada, todavía no tiene el rótulo siquiera. Este despacho, el despacho del decano, que formará parte de lo que es la sala de juntas, ¿no? La pared de lajas de la derecha todavía se conserva. Una sala de exposiciones, bueno, arriba a la derecha tenemos la planta. Si me dejas el puntero, Pedro, señala tú. Aquí lo veo. ¿No? Este es el portal, la entrada, el vestíbulo, digamos, en la zona de público, la zona de oficinas más de atención al público y otra de administración, y todo esto era una sala de exposiciones con un pequeño archivo y un aseo al fondo, ¿no? Esta fotografía es de la sala de exposiciones, y esta es la entrada, ¿no? La escalera, el fondo, esa sala de exposiciones, en la que también aparecen unos bancos, incluso con este juego que hace aquí de girarlos, ¿no? Esta es una imagen del salón de actos, ¿no? con los bancos, la pared que separaba de la biblioteca, que estaba aquí detrás, una biblioteca mucho más modesta de lo que tenemos actualmente, ¿no? Este es el salón de actos, la biblioteca, este juego de, ¿no? Y esta zona pues era más de administración, de gerencia, y el despacho del decano en un sitio de estancia, ¿no? Y este mueble, esta mesa tan bonita, que luego se verá en otra fotografía, desgraciadamente perdida, que presidía el salón de actos.
una foto de la entrada con la escalera. Esta es la zona superior. El cuadro este de la huida a Egipto, que por ahí cuenta que lo pintó Ricardo Zamorano, una copia de un cuadro de un autor italiano. Muy bien. Y el lugar que ocupaba en la zona superior, ¿no? Este panel de la biblioteca, donde era la posición original del cuadro, ¿no? Que ahora está en la entrada. Y la zona de ahí, la zona del vestíbulo otra vez, esa mesa de la sala de juntas, o salón de actos, la parte posterior con este banco corrido, que pues luego puede ser un antecedente del bar del puerto, ¿no? Y el salón de actos con el techo, que bueno, tiene un cierto sentido, se veía también antes en otra composición de la biblioteca. Bueno, esto es todo. Voy a dejar a Pedro que cuente más interesante el asunto de la reproducción del panel y su historia, pero bueno, pensamos que yo por lo menos no conocía ninguna de estas imágenes, ¿no? Yo creo que están ahí y se han perdido. Bueno, sigo la tercera parte de esta intervención de clausura de la sede de la muestra de Lago. En realidad, es una charla que ya dimos hace 2 meses en otro curso, que Mar, que nos estarán vigilando, nos pidió que si la podíamos volver a repetir, un poco ampliada. A eso además, con lo que nos ha dicho Domingo ayer, que me dijo que si podíamos hacer la visita guiada y la mitad de lo que iba a contar, lo he contado ya, pues yo creo que pierde un poquitín de interés. Quizá alguien no lo haya escuchado y pueda entrar, pero a ver, gente que lo va a escuchar por tercera vez alguno de los asuntos. Lo cual, bueno, tiene interés. El origen, también ha comentado Eduardo, el origen que de toda la muestra, y como comentaba, es que más que una exposición es una muestra, es que cuando que hay un momento en que ya hace años, lo cuento otra vez, el colegio decide dar nombre a este espacio como Ricardo Lorenzo. Al cabo de unos años hacemos el pequeño concurso del cual proponemos reeditar, porque no conseguimos encontrar ni hacer uno de los paneles famosos de la cafetería Lago. El concurso era, en este rectángulo, poner algo ahí que significara la sala. A nosotros se nos ocurrió la posibilidad de, a través de las fotos que había del lago, pero también del dibujo que tenía en el libro de la exposición aquella hace 30 años de uno de los paneles, pues dijimos, oye, reproducirle, ¿vale? Cuando nos lo adjudican y pedimos el archivo, pues vimos que había una documentación muy interesante y que antes de volver a guardarla, pues que merecería la pena ser mostrada para conocimiento de todo el mundo que quisiera venir a verlo, porque pensábamos que era en sí mismo la documentación, aparte de la obra en sí mismo la documentación de una calidad digna de ser mostrada. Este es el dibujo que reproduce el libro de Ricardo Lorenzo y que nosotros propusimos que fuera reproducido. A su vez también
proponíamos en la misma idea que presentamos al concurso, que se pudiera hacer una tipografía, porque Ricardo Lorenzo tenía una manera de escribir muy particular. Proponíamos hacer una nueva tipografía basada en su letra para poner espacio Ricardo Lorenzo, que es una de las cosas que no llevamos a cabo. En el año 58, como ya he comentado, Ricardo Lorenzo hace esta obra del lago, que tiene un impacto importante, al punto que, como las mismas imágenes que ha mostrado antes Eduardo, pues es publicada en el número, me parece, 199 de ese mismo año en la Revista Nacional de Arquitectura, lo cual, bueno, pues tiene... Hay algunas fotos incluso en esa publicación de la revista que no están en el archivo, por lo menos no las conocemos todavía, en el archivo que está de Ángel de la Hoz, que está depositado en el CEDIS. Por ejemplo, estas dos fotografías. Se ve que la planta está redibujada y, por tanto, pues tuvo un cierto reconocimiento. Alguna de estas sí, y ya vemos aquí lo que decíamos antes de la transparencia desde la calle de los paneles famosos, de los cuatro paneles famosos. Para entonces, lo vuelvo a comentar, Ricardo Lorenzo ha acabado en el año 53 en Barcelona por su familia, por cierto, las circunstancias políticas de su familia, son hombres afines a la República. Su padre, Pedro Lorenzo, había sido alcalde de Torrelavega. Tienen que irse de Santander, es encarcelado, tiene que irse a Santander, va a Madrid un tiempo, luego Zaragoza y finalmente recalan en Barcelona, donde vuelven a empezar una vida, una nueva vida como con un comercio de tejidos. Y en un momento dado, Ricardo estudia arquitectura, ya es una persona que está dotada claramente para el mundo plástico, tenía mucho valor lo que hacía ya de joven, pero él acaba arquitectura en el año 53 y hasta el año 56 está allí en Barcelona, y en el año 56 viene a Santander, pues le debieron empezar a encargar, a Torrelavega en concreto, le debieron empezar a encargar proyectos, y antes del lago, en este aspecto que estamos hablando de pequeñas instalaciones comerciales, pues hace estas dos obras en las que ya empieza a demostrar una mano singular y una capacidad de proyecto notable. Este es el Cantábrico, un bar. Ya empezaba él también a los planos a dibujarles, a acompañar con su propio estilo de dibujo los planos de arquitectura. Luego hace el Colegio de Arquitectos en el año 57, como ya le hemos visto antes, y en el año 58, estas son las plantas del proyecto de lago, ejecuta la obra. Una cosa que hemos que comentaba antes de lago es que a estos planos de arquitectura, como él con su mano, no sé si se ve bien, yo no lo veo bien, pero se ve bien, pues cómo les adorna, ¿no?, con estas figuras que Miguel Losada, que de Pichicato, que se ha volcado en el asunto de la muestra a tope, nos sorprendió, lo digo, sorprendió a los arquitectos, que esperábamos que la imagen de esta exposición iba a ser arquitectónica de los peces, coño, era el panel de los peces, y nos sorprendió utilizando estos dibujos de esta sección con ese vídeo que ha circulado, que ha sido tan interesante. Su punto de vista, que nos ha descubierto los arquitectos otra manera de ver la propia arquitectura y el propio grafismo de Ricardo Lorenzo. Estas son las fotos famosas de Ángel de la Hoz, ¿no? Y separando lo que es la barra de una zona de mesas, en este plano a escala menor se ve, Ricardo plantea cuatro biombos, uno, dos, tres, cuatro, iluminados, que son los que él va a dibujar con dos dibujos iguales pero distintos, en el sentido de que son los mismos dibujos de los animales, de pájaros,
hay dos de pájaros y dos de peces que son iguales entre ellos, solo que están coloreados de una manera distinta, que son estos. Veis que los pájaros son los mismos, pero cada uno tiene su color y al otro lado están los dos de peces. Esto es la foto de antes que vimos también en la revista de arquitectura y que se ve, ahí se ven los paneles. Bueno, pues nuestra idea era tan sencilla como decir, pues uno de esos paneles le vamos a reproducir a escala natural. Pero antes, digamos que estará un poco y esto es lo que he ampliado un poco en cuanto a la charla, ¿qué dibujaba, ya que estamos tratando el mundo del dibujo, qué dibujaba y cómo dibujaba Ricardo Lorenzo? Desde luego, el mundo marino, esto es el Cantábrico, que a pesar de su propio nombre, pues yo creo que era un tema que le atraía, que le traía, porque, oye, esto, los peces, aparte de ya los marineros, aparte de ya del propio nombre, ¿no? Esto es el lago Madrid, que va a hacer el Paseo Pereda, y él decora, porque estos son sus dibujos simplemente porque le gustan, no son planos de proyecto, pero decorados. Pues los barcos, bueno, el famoso barco del Bar del Puerto, que tiene un cierto recuerdo a esto. En el propio lago se me ha olvidado una foto que hay también, que lo hablamos antes, del Gresite, en que también dibuja unos barcos. El mundo de los pájaros también, porque esto es Savoy, esto es Laredo, aparte de los barcos y toda la decoración que hace de barcos y del mundo marino, una trainera, los pesqueros, él también empieza a meter pájaros. O sea que la tesis de que era lago, que es posible, que lo comentaba el Constantino, también lo dice este Fernando Porras, que a lo mejor el asunto de los peces y los pájaros pudiera ser como un lago, un recuerdo, ese fondo famoso tan bonito de la planta. Bueno, la cuestión es que él dibuja en otros proyectos que no tienen que ver, dibuja pájaros y peces de una manera como que le gusta dibujarlo. ¿Y cómo dibuja? Que es la otra cosa que a mí me interesa mucho. Ya sabemos, yo creo que el otro día Javier Romero nos contó que, y ya se sabía, que la influencia de su padre, que es un gran aficionado al arte, a pesar de que es un comerciante, pero que tiene una gran afición al arte, eso desde joven les inculca el aprecio por el arte, el conocimiento del arte, y él ya a los 19 años en Barcelona, luego comento, va a formar un grupo, el SWIT, los ocho, y son amigos de artistas. Luego Joaquín Suñer, que ha conocido a Picasso y que está con Picasso cuando vuelve a Barcelona, es amigo ya desde Torlavega del padre. Él ha tenido mucha relación con Ricardo Bernardo, ya el otro día yo también lo sabíamos, pero que el otro día lo recordó, que él se llama Ricardo por Ricardo Bernardo. O sea, siempre ha tenido mucha relación con el mundo del arte, le interesa mucho. Y por lo tanto, es un hombre que claramente está al día de lo que ocurre. Contamos que es una pena que no existe, o por lo menos no conocemos, yo no conozco, cómo pintaba en esos momentos en que él está dudando, o se supone que está dudando, entre ser arquitecto y ser pintor. ¿Cómo pintaba? Javier Romero ha dicho el otro día que va a ver si encuentra el catálogo de esa exposición que hace en Barcelona con el grupo El Ruit, pero no, las hijas tampoco nos han dicho, mira, este cuadro es de mi padre pintaba así, porque hay otros arquitectos, como decía antes, Ciuco, se conservan cuadros de joven, yo he estado con Peña Ganchegui, se conservan cuadros de joven de Peña, pero de Ricardo Lorenzo no sabemos, yo por lo menos no sé qué intereses tenía, pero lo que es claro es que sabía de qué iba el asunto. Esta es una sección del Colegio de Arquitectos, y a mí me parece interesantísimo, me hace mucha gracia, esta y la siguiente que vemos. Esta especie de dibujo casi picasiano, pero picasiano en el sentido de como homenaje a esos homenajes que hace, esos estudios que hace Picasso sobre Velázquez. Esto que ahora veremos, que parece que es como de Ángel Ferrán. O sea, son relaciones, bueno, por no decir un poco todo el tríptico, todo el tema de la huida de Egipto, ¿no? O esto que es la sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos,
con estos dibujos modernos, abstractos, pero también tipo Cézanne o así, ¿no? Este caballo, también esto que pudiera ser, es un tío que está enterado, lógicamente, parece que pueden ser las torres, los Lexor Drive de Mies, o esta figura, ¿no? Pero hasta en su propia expresión dibujando, él siempre parece que pinta, ¿no? Parece que, aparte de los muebles que le dan un ambiente, él parece que está pintando. Y siempre se ve que tiene un conocimiento de lo que está ocurriendo. Y por no decir, vamos, claramente, estos son, yo diría, homenajes, ¿no? Homenajes, esos son, pues, lo que comentaba antes, voy a pintar a la manera de Picasso, voy a pintar a la manera de Miró, como comentaba el otro día Simón. Bueno, esos son bastante evidentes. Pero, que también comentó el otro día Simón, y ya la había visto, a pesar de que él viene en el año 56... Por eso le pregunté el otro día a Javier Romero si él había venido a Santander. Oye, yo como no soy historiador, yo las cosas las digo sin más mínimo rigor. Pero sí, él vino a Santander en el año 52, ahí en la WIMP están los cursos de cómo son los problemas contemporáneos. En el año 53 está el curso de este el curso de arte abstracto, que hay una exposición en el Museo de las Artes que tiene mucha influencia, todo patrocinado o organizado por Fernández del Amo. Y yo digo que sí, que él lo conocía, asistió o estaba aquí, a pesar de que es en el año 53. Porque una cosa que tiene en común el SWIT y todo este grupo madrileño alrededor de Fernández del Amo es la búsqueda de la integración de las artes, ¿no? La integración de las artes, que es un momento cultural e incluso también sociológico en que intentan un grupo de artistas y de arquitectos, comandados fundamentalmente, pero hay muchos, de la Sota o Fisac, y el grupo de los arquitectos, de los artistas de Madrid, como Lara o Labra, o el propio Oteiza, que Oteiza está aquí, están. Que haya en la arquitectura integre la pintura, la escultura, en igualdad de condiciones para formar la obra común. Yo digo que él todo esto lo sabe. Ahora discrepo en el sentido de que yo creo que no lo aplica, pero él lo sabe de qué va. Y, por ejemplo, esta que es la fachada del lago, ¿no? Que no es un dibujo al tuntún. Esto que el otro día decía que un poco kandinskiano, otro. No, yo creo que no dibujo al tuntún porque este es el croquis y este es el proyecto. Que, o sea, está claro que sabe lo que quiere dibujar. Pues yo creo que hay cosas que más que buscar al extranjero, Bauhaus o Kandinsky o Klee, que seguro que también estaba, pues hay cosas, estoy Gómez Perales, que es un nombre que está alrededor de este mundo de Fernández del Amo, oye, esta que es la fachada del colegio, esto es Ferrán, Ángel Ferrán, que Ferrán ya ha estado aquí, no con estos cursos de la Madalena, pero ha estado con lo de la Escuela de Altamira, con Geritz, y ha estado también con Sartoris, que va a ser muy amigo suyo en Barcelona. O sea, que hay una conexión que yo sigo insistiendo, como no soy historiador, la digo, que le tiene, pero vamos, para mí, o esto que es de Pascual de Lara, Carlos Pascual de Lara, ¿no?, que me parece también que en sus dibujos él lo hace. O esto que es, esto es Oteiza, ¿no? Y ese es el dibujo, y esto es también una sección del colegio, ¿no? Del colegio. Pues yo creo que son gestos de alguien que está al día de que sabe lo que quiere dibujar, que está al día de las cosas. No es que imite a nada, no, sino que él le interesan estas cosas. O la propia manera de dibujar, esto es un detalle de las plantas, de la decoración del Valle del Cantábrico, y esto es Burle Marx. Bueno, son cosas que me ha parecido, esto es de Jesús de la Sota, que es el hermano de Alejandro de la Sota, que también está metido en todo este mundo de la integración de las artes en Madrid, y estos son sus dibujos para los peces, ¿no? Bueno,
¿Cómo dibujaba? Pues oye, me parece que es interesante todo ese mundo, que hay algo más que simplemente unos trazos o una manera, bueno, que él sabía. Bueno, este es el otro panel de los pájaros, uno de los croquis del pájaro Magas. Y la primera sorpresa que nos llevamos es que cuando, y voy a entrar ya en cómo hicimos el panel, cómo fuimos desarrollando a hacer el panel, una de las primeras sorpresas que nos llevamos es que lo que pensábamos que había uno, el que se lo pedimos a las hijas de Ricardo, que si nos dejaba para fotografiarle el que nosotros pensábamos que era, y resultó que no, que era distinto, el que está en el libro no era el que tenían las hijas, era uno parecido, pero que no era igual. Porque lo que está claro es lo que hemos visto antes, que, y la fama que tenía, que dibujaba mucho, y sobre un croquis este, ya hemos visto que había al menos dos dibujos de color, pero hay uno en blanco y negro, otro en blanco y negro de tinta, con ligeras variaciones siempre, en cuanto a los campos de color, a las islas de color, a las composiciones de los distintos acabados. Siempre basado, ha tomado este dibujo y él le aprovecha y le aprovecha y le aprovecha, pero con variaciones. Y hace una prueba y otra prueba, siempre muy interesantes, ¿no? Ya sabéis esto, que luego ya él lo desarrolla y aquí nos entraba la duda de que si él lo había dibujado o no lo había dibujado, si él lo había pintado. Carlos nos ha dicho, mi hermano Constantino, Carlos nos dijo que no, que él recuerda pintar a Ricardo de su mano, o sea que él pintó los paneles, y estos son como los dibujos preparatorios a escala 1-1, de los cuales hemos visto alguno en la... que ya en sí mismos, ¿no? Veis aquí la cuadrícula preparada para dibujar, alguno de los dibujos ya no se ve en la cuadrícula, por lo tanto se ve que son calcos sobre dibujos preparados, otras pruebas y otras pruebas, y estos pues hay unos cuantos, y en sí mismos a mí me parece que son muy interesantes como dibujos, ¿no? De los peces, o este que a mí me parece uno de los más elegantes, ¿no? Hay uno con el pez sierra que se mete, que coge la, hace el sierra, el pez sierra hace la espina del siguiente pez, pero que no está en esta escala 1-1, está solo en el dibujo, que me parece otro de los brillantes, pero este me parece muy brillante. Y estos dibujos que siempre decimos, ¿no? La cosa que tiene de siempre hacer estas anécdotas de que, bueno, pues se distraía, debía distraer. Empezamos a hacer los paneles y empezamos a las pruebas y sobre qué lo íbamos a plasmar. Aquí ya nos dimos cuenta que nuestra idea, que era coger el de escala 1-5 y poner la escala 1-1-2 metros a partir del dibujo que el propio Ricardo Lorenzo había dibujado, que era nuestra idea original, eso no podía ser porque al pasar de escala el dibujo no servía como fondo, no valía simplemente escanearle y hacerle grande. Estaba lleno de celos, lo que parecía una mancha era un lápiz que no llenaba. Total que lo que decidimos fue redibujarlo digitalmente. Tuvimos conversaciones con la junta actual. Moisés fue uno de los que más nos animó a dibujarlo digitalmente y encargamos que sobre los dibujos que teníamos de escala, ampliados a la escala correspondiente, deducimos la escala porque ponía que era 1-5 y lo sacamos y lo dibujamos. Y mientras tanto nosotros, esos son los dibujos de cómo ya es digitalmente, pero lógicamente ahora digitalmente los dibujos varían mucho en color y luego varían mucho en la impresión. Pues hicimos, no sabíamos cómo era el fondo, si el fondo hubiera sido más azul, más crema, más rosa. Hicimos pruebas de color hasta que en un momento decidimos por una de ellas que nos parecía que pudiera ser la más adecuada. Estas son las pruebas ya ploteadas en papel para ver el tamaño y si el tamaño iba a resultar en el sitio. Esta es la pared que se puede ver ahí. Y ya en las pruebas finales de impresión en un plotter sobre un composite de aluminio que hicimos en un taller metacleatos y grabados ahí en Morera. Nuestra idea original era también lo mismo, que queríamos recuperar las letras manuales
queríamos hacer el bastidor, volver a imitar el bastidor que veíamos en las fotos, que eran unos perfiles de acero apoyados en el suelo. Al final llegamos a la conclusión de que tampoco podía ser, que no había manera de atarlo bien, que nos iba a quedar ahí las dos patas, y simplemente hicimos un marco de aluminio pintado en negro. Estas son ya en el taller las pruebas. Y la otra decisión que hicimos fue cambiar nuestra idea original que había comentado antes de sacar una tipografía digital del manuscrito propio de él, y dijimos, oye, pues cogemos las letras del colegio, que son dibujadas por él, de Ricardo, las dibujamos nosotros, las digitalizamos y hacemos espacio Ricardo Lorenzo. Hicimos pruebas de cómo ponerlas una encima de otra, las tres encima, en una sola línea. Vinimos aquí, las puntamos, hicimos nuestros apaños y al final este es ya la plantilla previamente a fijar las letras, en el que ya está como está definitivo, espacio Ricardo Lorenzo, con esta abstracción del fantasma que todavía no ha llegado a ser, ¿no? Y este es un dibujito final con el que remato la de Lago, que como siempre la gracia que tiene de Lago con el pez pescado. Y esta es la charla. Sí. Ah, una cosa que se me ha olvidado, y ahora que veo a Simón, me acuerdo, es que, pues decía que discrepo, es que yo creo que Ricardo Lorenzo, el mundo, el tema, el asunto este de la integración de las artes, en el fondo, no le interesaba. Es verdad que Regma, con Eduardo Sanz, hay obras de Eduardo Sanz, los espejos estos cinéticos de Eduardo Sanz que trae de la Bienal de Venecia. Pero Eduardo Sanz, a través de Riancho, de González Riancho, de Juan, me dijo el otro día que más bien fue, oye, esto, estoy haciendo ahí un local y esto que tienes, igual me vendría bien ponerlo. Y el otro dijo, ah, pues fenomenal, tengo unos cuantos, y les puso. Pero en Lago pasa un poco lo mismo. Yo creo que él no llama a los artistas y vamos a hacer entre quien fuera en su momento, sino que él es el artista, él. Yo hago mi arte. Lo que pasa es que soy un fenómeno y pinto y diseño y esculpo y hago logotipos e incluso las esculturas, que sabemos, como decía antes en la charla, las esculturas de las iglesias, él las dibuja y un escultor se las hace. Pero la integración de las artes es él conmigo, consigo mismo, porque vale para todo. No le hace falta un escultor, no le hace falta un pintor. Él hace una obra de total, la cual Lago es el mejor. Se ve que en Lago tuvo claramente tal, porque luego los otros proyectos no les dibuja tan bien, no les dibuja tanto. Y desde luego no les ves los planos y no están tan desarrollados plásticamente como otros tal. Para que tiene una mano sorprendente y podía con todo. Pero esta teoría de Fernández del Amo y todo el grupo madrileño de eso, lo que decía Lara, Labra, los OTA, con los arquitectos, con Fisac, y que van a hacer, y oye, estoy haciendo la iglesia de Gaviana y voy a hacer, hazme un mural, o hazme, no, los murales, las vidrieras que hacen él las hace, él las dibuja. Santa Gema está calcado a su dibujo. Pepe, que Pepe ha cedido los planos de Santa Gema al colegio. Esto está calcado, o sea que es él es el artista, es un artista total. Es un poco lo que quería comentar con respecto a la integración de las artes o el arte integrado en la sede del colegio. Él hace todo, los muebles, las lámparas, lo cuenta ahí en el artículo, ¿no? A partir de tulipas y casquillos y tal. Lo único que encarga es la reproducción del cuadro. Del cuadro. No, claramente era un hombre dotado para. Yo creo que el análisis que ha realizado es sumamente interesante. Evidentemente, la integración de las artes no hace falta encargarlo. Hay artistas que ellos integran todo. Y este es un caso, ¿no?
que ha habido ya unos cuantos casos, no tanto en la modernidad, pero tú conoces a uno muy importante que era Schinkel, que lo hacía todo. Claro, esto ya es una perfección suma, el no tener que encargar a nadie, y los demás evidentemente en esa época encargaban. Bueno, eso por tanto es secundario. Lo que sí me llamó mucho la atención y me lo sospechaba es que lo hubieran dado por Santander el año 52 y 53. Es un invento, ¿eh? No, estoy casi seguro. Yo también. Estoy casi seguro. Segundo lugar, que la imagen que has presentado es una diversidad muy ecléctica de procedencias, que es lo que se vivía justamente en el arte español esos años. Es decir, lo que se entendía por arte abstracto era una mezcolanza que iba básicamente desde la geometrización del cubismo hasta ya, bueno, pues planos abstractos completos. He visto que en algunos de los dibujos que han aparecido ahí hay algunos elementos que están calcados de algunas pinturas de Klee, por ejemplo, ¿no? Y entonces están merodeando Klee y Miró y Ángel Ferrán. He visto que son los, perdón, los tres que más se puede encontrar unas pistas, nada más que unas pistas. Y luego es que Ricardo, evidentemente, lo interpreta a su manera, y si queremos, incluso ese arte culto de los artistas que podía haber en la Magdalena, él lo popularizaba muchísimo, porque hacía un arte, en este sentido, una integración muy de arte popular en una cafetería normal y corriente. Normal y corriente, pero buenísima y diferenciada del resto, precisamente por esa ambientación global de carácter artístico. Ya vemos que no solo de la arquitectura, no solo de la pintura, en este caso del dibujo, sino también de los muebles, sino también del propio trazado, con toda la influencia organicista. Es decir, que a mí me interesa mucho escucharte y tomar información de toda su labor, porque la veo de una complejidad propia del periodo y además muy personal. Esto es, pero es una persona que va absorbiendo lo que está viendo, lo que está recibiendo, y que no pretende tampoco crear ninguna manera personal. No, eso es lo más curioso. Claro, sino él es como que flota, no está buscando una. En arquitectura sí. Sí, en arquitectura sí, pero en el resto no. Bueno, esa imagen que vemos ahí, la que está debajo de la escalera. Sí. Es muy similar a la escultura que hay en Piquío, uh-huh. En el acceso. Sí, los marineros, sí. En los marineros, es de ese periodo. Sí, sí. Y esa, la que está en los marineros, creo que es del año 56. Uh-huh. Creo, no estoy seguro. Sí, no. Pero bueno, que es de ese ambiente. Por tanto, pues yo creo que tu análisis me parece correctísimo y me parece que responde a la realidad de su aportación. Enhorabuena. Bueno, gracias por la charla, fenomenal. Bueno, dar fe que yo tuve la suerte de en el estudio de Ricardo, como estudiante, el año 78, pasar el. Estaba haciendo la restauración del casino, se iba a abrir en diciembre y después se lo dibujaba todo, cañolas, vidriera, impresionante. Pero me ha quedado la idea del panel de materiales, porque es transparente, los paneles originales. ¿Originales? No, en la memoria es un tablero. ¿Pero de madera? Sí, sí, sí. ¿El tablero, el original, los sí. originales del lago? Sí, sí. Pero transparentaba la luz, ¿no? Parece. No, lo que pasa es que la luz sale rasante. A ver si veo una foto. Mira, aquí. No, en este no, en la de abajo. Aquí, esto. Aquí en este borde, este es. Ahí hay un fluorescente. Vamos, algún tipo de luz. Aquí no está encendida, pero que cuando se enciende es rasante y le da esa imagen un poco transparente. No, es una mezcla, por ejemplo, aquí, ¿no? Claramente, es una solución de arquitecto, ¿no? Este de ir quebrando los paños y cómo va solucionando a tales arriba y abajo, que aquí no se ve muy bien, pero que en la vista de atrás, que hay alguna foto, se ve muy bien, muy hábil, muy ágil, y cómo crea esos planos, ahí aloja la luz, bueno.
está muy, muy bien. Por detrás pasa una barra que lo ata. Arquitectónicamente está muy bien solucionado, además de la imagen final que proyecta. Y seguro que en la realidad, oye, me gustaría que hubiéramos acertado en cuanto a los colores y esta imagen un poco, porque me comentaba antes, Eduardo, uno de mis primos, me decía esta mañana, no, yo lo que recuerdo era colores pálidos y colores así, azules y todo como un poco ligero no quiero decir la palabra, sino... Sí, suave, blanco, ¿no? No contra lo... Y un poco el panel es verdad que refleja eso y pensamos que hemos intentado acercarnos lo máximo posible y refleja ese aire. Pues seguro que allí, iluminados lateralmente y viéndolos todos, tenía un aire como flotante. Bueno, y no sé si Carlos, que está aquí, que lo haya visto más. Yo quería pasarte a ti un segundo el micrófono para que nos, aprovechando que estamos cerrando... Trabajado Carlos más de 10 años y 12 años en el estudio de Ricardo Lorenzo. Pues cómo era un poco ese trabajo de estudio. Era una encantadora, era muy humano, tenía el arte metido en su cabeza de tal forma que casi no le suponía esfuerzo. Era un hombre que constantemente todo lo explicaba en perspectiva y la perspectiva para él no tenía ninguna dificultad. Y luego verle dibujar, vamos, era un espectáculo, con una facilidad, de tal manera que en una ocasión, toda la cantidad de croquis que pudimos ver, bocetos de él, que luego nos lo pasaba a nosotros. Yo estuve la primera etapa con él. Todos estos planos que veis ahí, todos los proyectos y todo esto, pues lo dibujé yo. Digo yo personalmente, porque no tenía a nadie más. Entonces, fue una intervención artística entre uno y otro que él no quiso tener. Yo entonces tenía 18 años. Y entonces, él cuando se fue de Calatayud, pues tenía una unión en la calle Lealtad, ¿te acuerdas? Pues no se llevó a ningún delineante que ya llevaban años. Entonces me eligió a mí, no sé por qué. Y nos fuimos a Carlos de la Barca. Y ahí empezamos la primera etapa. Y su función artística es inenarrable, vamos, es una maravilla, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Que fui precisamente el alumno de él durante todos estos años. Me enseñó muchísimas cosas, yo aprendí, en fin, el tema de las perspectivas de una maravilla, y luego cálculo incluso de estructuras. En fin, era una persona muy, muy cercana, muy amable, tremendamente educado, algunas veces dentro de su seriedad, que era un hombre serio, pero había momentos que era como gracioso, ¿no? Hablando, ¿no? Y explicando las cosas. Y entonces todo eso, pues yo lo he vivido y no puedo decirte más. Vale. Muchas gracias, Carlos. Para no cansar a nadie. ¿No? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No. Pues perfecto. Nada, nos tomamos ahora una... Muchísimas gracias, Pedro. Y Eduardo. Omar me ha dicho que no me ha invitado a hablar contigo. Bueno, ¿qué tal, Manuela? Sí, muy bien. Me alegro. Sí, ¿cuál? Vale, sí, vale. Sí, sí, claro, 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 claro. Sí, 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 claro, claro. Y si